Mira, aquí dentro de la mina hemos encontrado plumas de los demonios, como le dicen aquí, el pájaro del demonio. No sé si se ve bien ahí, pero está todo lleno de plumas, revolcaderos de ellas. Hay una patica, plumas. Está metido aquí dentro de la mina. Pero no los encontramos. Eso parece viejo de hace ya algunos días. Aunque deben estar por aquí, por algún lado. Espérate, déjame cargar. Míralos aquí subiendo. Muerto. Sol, busca. Sofi, busca ahí. Sofi, busca ahí. Ahí lo tiene. Bien matado. Yo le iba a tirar a ese, pero estaba esperando que volara. Bien, mamá. Míralos ahí. Aquí tiene que haberse quedado alguno. Míralo de arriba, subiendo, míralo de arriba. Mátalo. No, pero. Solo busca para allá. ¿Oíste? Pero voy a buscar los que están para aquí adelante, ese que se quede atrás. Solo easy. Muchos vieron para aquí. Hey. Vieron para acá. Arriba se vieron mucho. Esto era un caballo. Uno de los errores más comunes que se comete a la hora de cazar perdices cuando novato es que uno siempre intenta correr hacia arriba de ellas en la dirección más corta posible y tarda varios cabezazos en darte cuenta que nunca le vas a poder ganar. Así que una estrategia siempre, siempre mucho más factible es darle vuelta a la montaña por la que te las ves corriendo y venirle de una posición en la que ellos no se esperan. En este caso nos fue doblemente beneficioso, no solamente por el factor sorpresa, sino también porque pusimos el viento a nuestras caras. Aquí podemos ver cómo la estrategia da resultado con la primera muestra de la perrita de la temporada. No. Good girl, Sol.
Oye. Wow, qué mal le fallé ese pájaro. Wow, no me lo puedo creer. De aquí adelante del borde de la montaña he visto volar dos perdices y decido revisar a ver si ha quedado alguna por ahí escondida. Muy muy contento con este trabajo de aquí de la perrita, de cómo está empezando este primer día de temporada. Ya lo he dicho con anterioridad, pero tenemos unas condiciones muy pesadas para el perro con muestra, sobre todo a principio de temporada aquí en el sur de Nevada. Muy poca humedad y un día muy muy caliente, sumado a un día de muy poco viento, que ella haya podido hacer esta muestra y haya cogido un poco de rastro caliente que estaba ahí, a pesar de que no había ninguna otra perdiz, me impresiona. Posiblemente las mismas dos perdices que he visto con anterioridad volar vuelan aquí en este caso delante de nosotros de nuevo y se repite este juego de cansar a la perdiz o de confundirlo un poco antes de que podamos hacer algún lance a distancia. La otra perrita que se ve aquí en este video es Sophie, la nueva braca alemana de Rafa, quien apenas tiene 8 meses y esta es su primera cacería. La verdad es que ya está cobrando como si lo llevara haciendo toda la vida. Es bastante común encontrarte en el estado de Nevada minas de este estilo en el que han sido abandonadas y con el paso de los años se acumula agua. En este caso las perdices se aprovechan de eso y bajan a tomar aguas aquí a ella. Después de haber revisado la mina y ver que es segura, la aprovecho yo desde que es un día bastante caliente y le doy un baño a la perrita para que se refresque. Un poco forzado la situación, pero créanme que es necesario. Voy. Para muy buena sorpresa mía, Rafa me ha dado la noticia de que una de las perdices que le tiré con anterioridad parece que cayó y Sophie la ha cobrado. ¿Lo encontraste? La loca. ¿Lo encontró? ¿Ese? Dame acá para cagar, montelo en la percha, que me toca. Este es tuyo. ¿Eh? Bueno, tuyo más mío, casi tuyo. Pata. Mami, ¿sale? Mira la boca, mira, mira la boca a Sophie, mira la boca. Bueno, olvídate. Venga, venga, ven. Good girl, Sophie. Here. Here. Here, come. Here. Muy bien, mamá. Here. Sophie, here. Aquí al ver que la perrita ha dado con rastro caliente, pero no aparecen las perdices, la dejo que se abra por encima de la montaña
con la esperanza de que a lo mejor encuentre alguna allá arriba y me espere cuando yo llegue. Pero al yo llegar a la cima veo que no está por ahí cerca y la llamo desesperadamente con el collar eléctrico, en lo que me da una gran sorpresa, una situación que muy pocas veces me ha pasado. Las perdices se vienen volando para arriba de mí en mi dirección. Casal, good girl. Good girl. Here. Here. Come here. Hold here. Come here, Saul. No, come here. Come here, girl. Here. Good girl. Okay, mucha pluma. Coño, lo quieres apretar demasiado. Easy. Easy. Hold. A pesar de haber abatido una perdiz más adelante, en el momento del cobro tuvimos una situación bastante peligrosa a la hora de cobrarla, con una serpiente cascabel que casi muerde a Sol. Aunque estos encuentros con serpientes no son muy comunes, sí hay que tener mucho cuidado a principios de temporada, donde las temperaturas están todavía bastante altas y no ha habido un cambio suficiente para que las serpientes entren en estado de hibernación. Mucho cuidado y muy atento, sobre todo con los perros. Este pequeño clic sucede otro día completamente diferente, en el que decidimos ir a investigar un área nueva, ya que nuestras áreas más comunes que conocemos han estado bastante barridas de pájaros y ha habido una mala reproducción. Nos hemos pasado el día entero tomando café y llego a esta situación en la que ya al punto de irnos veo a la perrita en muestra. Y no estoy muy yo seguro de si son pájaros o es alguna liebre que llevaba ella con anterioridad. Y bueno, me pego un buen susto. Un buen rato por aquí. ¡Casal! ¡Qué susto me pegué! ¡Qué bien aguantó la perra! La muestra. La vi en muestra y estuvo en muestra, sin exagerar, más de 5 minutos, porque la tenía aquí en el radar en muestra y la dejé. Y no levantó los pájaros y los esperó. Dipper, Dipper, get it girl, Dipper, busca. Por aquí cayó uno, no lo marqué bien. Vamos a ver si la perra lo encuentra.